Eh, muy buenas noches y agradecido de... Me acaban de comentar que no se escuchó nada en mi audio. Eh, bueno, son los problemas que justamente pasan. Y, y bien, ahora sí ya estamos al aire y pues les estaba comentando queridos amigos y amigas en ese espacio que disculpen porque no estuvimos a las 8 en punto, pero estamos compartiendo con ustedes como todos los martes en tecnología mundial y, y gracias por estar ahí, por comentar, por decir, mira, no no se te escucha muy bien esto, ya ahorita lo solucionamos, ya estamos ahora sí con el micrófono al aire y, y gracias y, y sobre todo a aquellos, les mencionaba que estamos en el Día del Niño, pero bueno, que no. No es un festejo, sino más bien es para ver sus derechos, sus trabajos, su, en el ámbito de la salud, de la educación, cómo está. Entonces, hoy estamos y nuevamente le doy la bienvenida, ahora sí al aire, a Eduardo Buitrón. Él es técnico en electrónica y nos hablará precisamente sobre la estimulación en niños para el aprendizaje de tecnología. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Eh, encantado de formar parte de este pequeño conversatorio para pues un poquito impartir o manifestar esta esta tendencia que es ahora en los muchachos tratar de encaminarles en en procesos de aprendizaje complementarios pues saliendo a veces del del mismo eh, del salón de, de de clases ir a un laboratorio un taller en el cual puedan experimentar eh, eh, sentir y ver las cosas de una forma más real no entonces Obviamente, esto es una tendencia que está muy en boga actualmente. La robótica eh, electrónica, como tal, está siendo eh, incorporada ya en los salones de clase y, obviamente, en talleres o en laboratorios particulares que ofrecen este servicio para educar a los niños en este tema de la tecnología, pues eh, la informática también. Ajá. Muy bien, y hace. Un poco tiempo atrás teníamos también la intervención, como nos mencionaban acerca de la robótica en los niños, cómo la tecnología también es importante en la educación. Y ahora quisiéramos ver esos primeros estímulos que usted precisamente nos va a comentar sobre esto, para que los niños también sean capaces de decir, sí, no me voy a quedar únicamente en ver películas y nada más, sino que lo pueden procrear y, y, y de qué manera se puede estimular a que los jóvenes, niños y niñas, Estén dispuestos y digan: Yo quiero seguir siendo parte de este lado de la electrónica, de la tecnología, de la robótica, y que muchos de ahí nacen los grandes científicos también, Eduardo. Eh, claro, el tema es que eh, se evidencia prácticamente que, bueno, hay muchos niños que podrían verse apáticos. Si el papá les dice: Mira, te voy a escribir en un curso probablemente podría haber este, ese, esa brecha, ese, ese obstáculo. Y de ahí, pues, habría otros, otro grupo de chicos que sí, obviamente, estarían receptivos. Entonces, en este caso, hay que buscar los mecanismos para que el niño, eh, digámoslo así, este, acoja esta, esta, esta modalidad de aprendizaje, obviamente, de, eh, planteando estrategias, ¿no? Porque, como le digo, en la actualidad hay niños que ahora... Están un poquito digitalizados, están en la moda, y pueden verlo como que Ay, voy a aprender algo más que no me va a servir o que no, y que entonces puede haber muchos negativismos, por así decirlo. Entonces ahí es cuando entra obviamente el trabajo del, de la familia, de los padres, del, del educador, que sepa motivar al muchacho a que va él a realizar proyectos que le van a de pronto a, a fascinar. Al principio habrá un, un obstáculo ahí mental, por así decirlo, pero habría que el niño ir encaminando en, la, en el salón de aulas y obviamente como ya hay estrategias y hay este, maneras de que el niño vea y eh, apoyados en la informática, pues que el niño maneje el computador y de esa manera él vaya diciendo, bueno, tengo que digitar, aunque es un encuentro con la computadora, cosa que él ya maneja, entonces por ahí se va entrando con la informática y obviamente con el, con el manejo de los elementos, de las partes, así, de, de, del proyecto, en fin, que se pueda este, elaborar. Entonces, sí, es una tarea un poquito complicada por el tema de que los chicos de ahora, como le digo, hay bastantes distractores y, y bastantes opciones en los cuales dicen, no, yo esas cosas, y se ha eviden, evidenciado por una experiencia personal que se ha querido impartir esos talleres en ciertos barrios y a veces sí se ve, pues, la la apatía de los muchachos, en ah, otro curso más de esto. Ah, entonces, yo en lo personal sí he vivido la, la experiencia, pero obviamente no hay que ser negativos y sí hay muchachos que la, hay apertura en este tema y hay que ir poco a poco hasta socializando este, este tema, porque como le digo, ya se está implantando en los, en los centros educativos, ya es parte del pensum y obviamente ahí se está logrando que los niños ya forme parte de su vida el ingreso a la tecnología de esa manera progresiva, ¿no? Entonces, eso es lo importante para que los niños vayan despertando. Esa, esa creatividad, obviamente, y obviamente se, se, se llegue a, a que luego, obviamente, como se dice, formar futuros genios, que es lo que nos más nos falta en esta cultura, pues en nuestra cultura que creemos personal, personal, personas con, con destrezas para que puedan colaborar con la economía, con el desarrollo, con la, con la transformación de la, de la matriz económica y de, los, y de todo, en fin, de la cultura en sí de, de nuestro país, ¿no? Muy bien, ¿cuántos en este momento que nos están mirando y han pasado por estas aulas de electrónica, de robótica, en el área de sistemas? Entonces es importante cada labor que usted realiza, cada profesión que está aquí justamente mirándonos, es lo que ayuda a tener eh, una mejor economía en el país, empezando desde las cosas pequeñitas que usted va realizando, pues es importante e indispensable todo lo que va aportando también al, al país y, y a cada una de, los, de las personas que están a su lado. Si tiene tal vez sobrinos, hijos, nietos, obviamente es desde este carisma que usted les va dando para que puedan formarse mejor. Y, y de esta forma entonces queremos comentar justamente con Eduardo este, este lado humano, ¿no? En donde vemos que muchos niños no están interesados en esto. Ustedes, papitos, hermanos, hermanas mayores tal vez de los niños, muchas veces lo ven únicamente en el celular. Y muchos de nosotros también pasamos en, en el celular variado muchísimo tiempo, pero bueno, yo creo que cada uno tiene su distribución, ¿no? Unos que estamos en el ámbito de la comunicación, pues pasamos ahí pendientes de todo lo que sucede. Otros, en cambio, solamente lo hacen por los juegos, por estar eh, en, en esos ámbitos de, de estar en el juego. Entonces, los niños también miran lo que usted hace y posiblemente se queden entretenidos en eso y no acojan los los diferentes cursos que se pueden realizar a través de estos sectores, ¿no? En un barrio, en esto, ¿por qué los jóvenes, los niños, no quieren hacer esto? Porque les interesa eh, lo otro, ¿no? Que tampoco está mal, pero tiene que tener un equilibrio. Y bueno, ahora quisiéramos que nos comente, ¿cómo le estimulamos entonces a un niño, a una niña para que diga, sí, yo quiero ser parte de este proceso? Eh, bueno, eh... Con los niños, este, eh, obviamente, con los muchachos, por así decirlo, eh, poquito, este, la motivación puede ser de este, a ver, eh, cada niño, cada niño tiene su, este, cada niño demuestra en el momento en que uno tiene el primer encuentro con un niño que, bueno, se acerca al, 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 a la persona o, o está sea, interesado, o el muchacho estaba con el padre. Entonces, obviamente es un proceso porque uno tiene que al niño, es primero entrevistarlo, conocerlo. Eh, porque muchas veces los niños, obviamente, pueden este, mostrar eh, en su forma, en su, en su, en su, eh, en su lenguaje corporal, pues si es que el padre lo lleva y el niño puede estar hasta se lo ve se lo puede ver que el niño está eh, abierto no entonces uno lo que hace es obviamente partir del hecho que dicen que todo niño nace con, con una genialidad nace con, con muchas veces nace con, con el, eh, la curiosidad y lo que se puede hacer es eh, mostrándole por ejemplo qué es lo que a los niños más les gustan son los carritos ya eh, probar que el niño puede armar un pequeño carrito una, un, eh, muchas veces con, con materiales que encuentre en la casa y la idea es esa pues que obviamente el niño pueda es este plasmar convertir algo en, en un objeto que a él le gusta entonces por ejemplo con un vehículo un carrito más con los niños bueno no no, no podemos decir que las niñas no porque obviamente hay niñas que también o sea se ha, se ha demostrado que hay niñas que tienen interés y también les gusta obviamente el tema de los carritos de los muñecos de las cosas por ejemplo, eh, en, en juguetes hay, muñe hay muñe muñecas que se mueven, muñecas que, que tienen melodía. Entonces, a las niñas se tiene que informarle que puede construir una, un, un muñeco que se mueva, un bracito, un, un, una rueda. Entonces, al niño se le va viendo, pues obviamente se, se le va encaminando, porque como le digo, eh, mucho depende del niño. La, la, eh, al, al entrevistarle, al conocerle, uno va viendo cómo el niño se le puede ir, porque le digo, el, el tema es que los niños, eh, hay muchos niños que son aprensivos, entonces, de plano, a veces dicen, papi, llévame, llévame, son ellos los que le, le, le motivan al papá que le inscriba, entonces eh, no hay una forma, digamos, una, una fórmula, una fórmula para todos, porque cada niño obviamente es una, un mundo, entonces de esa manera uno tiene que irle conociendo al niño, hacerle preguntas, y él obviamente irá diciendo, bueno, sí, sí me gusta, yo me gustaría hacer este proyecto, le va interesante mostrarle imágenes, fotografías, en las cuales él puede más o menos proyectarse a lo que él quiere lo, lograr hacer, y obviamente en, en este tema de la robótica, hay muchos, se puede iniciar con cosas de elementos eh, propios de la casa, con cartón, cartulinas, con cositas que dañen de los carros viejos, entonces por ahí se puede hacer de la forma más elemental, y obviamente llegando a... a, a a niveles más avanzados, pues obviamente in in incluyendo la informática, piezas eh, desmontables, cosas que el niño pueda ejecutar y obviamente ahí interviene la destreza mortis, ¿no? Muy bien, entonces esta destreza motriz que es indispensable para todos quienes en este momento nos están mirando, pues ya habrá aquellos hijos, aquellos nietos que necesiten también ser parte de la tecnología. Obviamente como nos menciona, no decirles, bueno, tú vas a seguir esto, sino que poco a poco se va dando y, y qué bueno que de esta forma pues existan varios ingenieros técnicos eh, están también en este ámbito realizando lo mejor en sus trabajos y, y por eso y, y es eh, bueno recordarles no que muchas veces actualmente vemos a muchos niños eh, que sí, algunos ya están metidos completamente en el ámbito de la tecnología y lo que necesitan es ese plus, comentarles, mira, aquí también tienes estas opciones para que puedas realizar otras actividades más, incluyéndote más, más a fondo en la tecnología, en la robótica, en la electrónica. Y, y claro, yo en este momento recordaba cuando nosotros desde muy jóvenes, ustedes también recordarán, queridos amigos, los que estén así, bueno, jóvenes seguimos, pero cuando estábamos más adolescentes, tal vez cuando teníamos las primeras computadoras y todo eso, nosotros teníamos, bueno, no sé tal vez sus casos, pero en el mío, ya yo tenía la computadora y tenía un miedo, y si es que algo voy a aplastar mal, y si pasa algo, y entonces teníamos el buscaminas y éramos solamente con el buscaminas así rapidito, y si algo pasaba, pues ya nos asustábamos. Y luego lo, y luego el, con el pasar del tiempo, pues ahora ya estamos completamente sin miedo. Y si pasa algo, pues ya nada. Eh, como les menciono, pero. En, en los niños actuales ellos no ellos ya nacen con la tecnología ellos están completamente en el celular ellos te contestan la llamada desde muy 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 niños entonces están muy pendientes Yo quisiera que bueno ahora nos comente desde la experiencia eduardo eh, usted cómo fue que le gustó eh, esta área de la electrónica y, y decidió ser eh, precisamente eso no lo desde el área de, de ser técnico ajá si nos puede comentar. Ya, eh, pues la memoria que tengo yo es que, eh, por así decirlo, desde pequeño tenía el interés de, de las cosas, siempre la curiosidad. Entonces, prácticamente, mmm, creo yo que mi madre, en cierta forma, dijo, no, este muchacho le veo que es bueno para lo técnico. Entonces me fue orientando por ese lado. Y pues desde pequeño, obviamente, desarmaba cosas, ¿no? uno va viendo, eh, es curioso. Pero creo que eso ha cambiado, por así decirlo, porque ahora, digamos, en mi caso, yo desde pequeño, eh, con las cosas que contaba a mi alrededor, yo las desarmaba, las, o, o a veces la misma imaginación me llevaba a coger piezas y yo pasaba, digamos que yo, por así decirlo, tenía más búsqueda de, de, de cosas, porque de pronto ahora los niños, ahora los rodean de teléfonos, les rodean de cosas que ya funcionan con un botón. Entonces, digámoslo, en mis en mi tiempos, por así decirlo, uno a veces hasta con un par de palos hacía un juguete. Eso es lo que los niños prácticamente, ese era nuestro en hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, ese era lo, lo típico de con dos palos, una lata, hacer un juguete. Entonces, creo que por eso, de una u otra manera, los niños de antes éramos un poquito más creativos. Ahora no podemos decir que no, pero obviamente que con los estímulos que les rodean, pues obviamente, y dicen no, pues, o sea. Tengo la bicicleta, tengo el PlayStation, tengo el. Entonces, y, eh, entonces de, de una u otra manera, entonces mi experiencia personal es la que siempre he buscado el funcionamiento de las cosas, desarmarlas, ver, abrirlas. Y, y uno va entrando en ese tema, el gusto y la, la digamos, la vocación. Y uno va demostrando esos, esas, esas cuestiones, demostrando esas actitudes. Y los padres, de una u otra forma, le encaminan, ¿no? Le, le van diciendo, bueno, vamos para estudiar en un colegio técnico, para que. Formes en eso que te gusta. Entonces, creo que esa es mi experiencia personal en, en el tema de, de por qué me gustó la, la. Es como un gusto de una vocación que nace o que desde muy pequeño, obviamente, prácticamente desde pequeño, que la mayoría nacemos con esa vocación, es desde pequeños, de los ocho, siete, ocho años, por ahí ya, ya somos un poquito encaminados en, en ver las cosas, cómo funcionan, eh, la curiosidad, ajá. ¿ja? Claro, y, y, y para esto entonces se necesita que ustedes sean los que van a ingeniarse para que ese botón funcione. ¿Cómo? Pues ustedes tendrán que ver las, las formas, ¿no? Y, y creo que cada uno tiene sus talentos, sus dones, su carisma y el de nuestro invitado Eduardo, pues precisamente es ese, ¿no? El de estar más al tanto de la electrónica en el orientarse, realizar tal vez algunos otros proyectos, pero igual el estar acá, el, el comentarnos, yo creo que muchos eh, tienen familiares, tienen aún a niños, niñas, que es necesario que no únicamente se queden en los celulares, ya si está llorando, como muchos miramos, a quienes ya son padres de familia, pues los vemos así y, y, y cuando necesitan algo y para tranquilizarles lo que hacen es darles el teléfono y ya entonces no no hagamos eso como nos menciona y, y llenémosle de otras cosas no hay hay varias otras actividades cuidémoslos también eh, aprovechemos que ustedes queridos padres de familia amigos eh, que están en este momento pues seguramente pueden encontrar en ellos varios talentos ustedes pueden hacer que aquellos niños crezcan grandemente para que puedan mencionar todo lo que nos, nos dice nuestro invitado porque es verdad muchas veces las cosas que no conocemos porque no las conocemos pues no abrimos ese campo más grande y cuando los niños tienen todas estas herramientas pues ellos van a poder escoger qué hacer con qué herramientas llegar también hacia hacia la escuelita hacia el colegio yo recuerdo algún amigo o compañero de la escuelita que decía yo el Decíamos, teníamos pruebita de, de, de la computadora y decíamos que había que armar la computadora y todos éramos asustados en eso de segundo, tercero, de básica. Y, y mi compañero decía, como tenía sus hermanas y más grandes y todo, él decía, bueno, yo no importa, yo armo y desarmo la computadora en un dos por tres. Y, y era eso, ¿no? Porque ya tenía una amplitud más amplia, porque sus hermanos mayores, sus familiares, estaban comentando también esto. Entonces, a ustedes, queridos amigos, que en este momento nos están mirando, a estimularles también a los jóvenes a que conozcan. Ya después de ellos sabrán si sí por aquí o no, pero ya es su responsabilidad, pues, darles estos panoramas. Y, y bueno, vamos a, a casi ya terminar, diciéndoles también gracias a todos quienes están aquí acompañándonos. Jefferson. Uginia nos dice buenas noches, no se escucha, si es verdad, no se escuchaba, ahora ya se está, se está escuchando. Eh, Alberto Quispe, ya se escucha, buenas noches con todos, buenas noches don Alberto, espero que se encuentre muy bien. Está Linda Río también con su me gusta, como siempre, acompañándonos. Eh, y eso, entonces a todos ustedes queridos amigos que van acompañándonos noche tras noche, pues estamos aquí con ustedes. Y un mensaje final, eh, Eduardo, para que nos comente desde su experiencia para todos nuestros amigos que hoy están acompañándonos, para que se inculquen más en este ámbito de la electrónica. Eh, bueno, el mensaje principal es que mm, dejemos de lado los paradigmas decir, ah, porque le voy a enseñar a armar cosas con la, con la corriente, con la electricidad, va a ser selectivo. No, o sea, no es que estamos encaminando que el niño a largo plazo eh, sea de específicamente alguien, digamos, eh, un técnico o un ingeniero. Lo primordial es que en un principio la idea original es que el niño se estimule su cerebro para que luego esa estimulación le sirva para tomar decisiones para, eh, obviamente, para aprender a solucionar problemas, porque en, esto, en este tema de la, de, la, de la robótica interviene la parte lógica, entonces lo ideal es que el niño aprenda a razonar. Ese es el primer paso, y de ahí el niño sabrá si es que a lo futuro opta por esa carrera, pero en un, en un principio el, lo fundamental es que... Se utiliza esta herramienta de, para estimular áreas específicas del cerebro, la lógica, la, la motricidad, la área motora. Entonces, el niño lo que va a hacer es va a ganar es habilidades, destrezas, lógica, y eh, por ende, entonces, eso es muy importante que los padres se den cuenta de que no es que el niño le van a incentivar, o sea, le van a obligar a que siga eso. Simplemente el niño tomará luego una decisión. Pero eso, y obviamente, ese proceso le va, a haber ayudado, le va a ayudar para si se quiere ser arquitecto, si se quiere hacer eh, de pronto diseñador. Todo, esas, todo eso que va el niño va a ir aprendiendo con el, con el software, con la informática, con la lógica, con la matemática también incluida ahí, va a ayudar al niño a ser más razonante, va a ayudarle en el sentido a tomar decisiones, a solucionar problemas. Y eso es lo importante de la herramienta que ahora se está tomando. Eh, muy en cuenta y por eso es que eh, hay opciones de centros particulares y obviamente si hay instituciones que tienen la, la inversión para poner laboratorios de esta magnitud pues obviamente qué mejor no que mi por eso ahora hay muchos padres que sí valoran esa valoran esa 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 opción y les ponen en en colegios que brindan este que donde dan hasta agronomía dan talleres para que el niño vaya formándose más real con un mundo más, más plausible más este, cercano a él y no solamente desde el ámbito digital entonces esa es la mi mensaje que como les digo es el, el hecho de que los padres obviamente esto se, se vaya eh, promocionando más para que los padres no, no lo vean como un no, este hijo no quiero que no es una herramienta prácticamente educativa para el desarrollo Social también, social, psicomotriz y de razonamiento y planificación del niño, para que el niño aprenda a planificar, obviamente, y obviamente resolver problemas. Perfecto, claro, súper sintético todo lo que nos menciona. En realidad, una conclusión importantísima no es para que ya los exijan, sino es una herramienta más para estimular las áreas del cerebro que incluso en los primeros años son muy importantes y, y gracias por todo esto en realidad por habernos acompañado eh, justamente a usted, Eduardo Buitrón, técnico en electrónica, que nos comenta precisamente sobre la estimulación en niños para el aprendizaje de tecnología. Gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación y esperamos que en una próxima oportunidad también pueda estar junto a nosotros compartiéndonos y ojalá que ya se pueda hacer realidad también ese sueño de compartir en, en varios lugares estos cursos y, y la acogida también para todos ustedes, señores y señoras jóvenes adultos, amigos, familiares, que en este momento están mirando eh, Visión Mundial para que puedan, sobre todo, acompañar y, y decir sí, apostar por estos proyectos que son de mucha ayuda. Entonces, agradecemos a todos nuestros amigos que hoy nos han estado acompañando, Rositana Sevilla, Segundo Mérez, Talín Darío, Alberto Quispe también a Sofía Zurite, quien es la que justamente nos ayudó con su contacto. y Gracias por estar acá, a Jefferson Ugiña, gracias por compartir y, y bueno, esperamos que en otra oportunidad pues también esté junto a nosotros. Ya, muy bien, muchas gracias también y buenas noches. <laughs> buenas noches. Buenas noches queridos amigos, amigas. Recuerden, en unas horitas ya tendremos este nuevo segmento de noticias de podcasts, eh, que es justamente audio digital, en donde estaremos dándoles a conocer sobre las noticias de este día, martes, primero de junio de 2021. Que les vaya muy bien y ya luego estaremos compartiendo este video y el día de mañana tenemos nuestro segmento de educación mundial. Así que les vaya de lo mejor en lo que vayan a realizar, que precisamente ya será descansar. Así que que tengan una bendecida noche, cuídense mucho y gracias por estar aquí y acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.